El abogado de Ronaldinho en Paraguay, Adolfo Marín, reveló en el diario Folha de Sao Paulo que a la jueza, como era de esperarse, no le importó que el futbolista no supiera que era un delito entrar en el país con un pasaporte falso. Y fue más allá al admitir que Ronaldinho es tonto al decidir pasar por un control de migración con un documento al que él nunca aplicó y que le habían entregado horas antes de ese viaje. Ronaldinho toma la decisión de estar en el Paraguay y someterse al procedimiento, a lo que el Ministerio Público tenga a bien decidir y a lo que el juzgado eventualmente también tenga a bien resolver. Nosotros le recomendamos declarar porque justamente entendemos y sostenemos la inexistencia de ningún tipo de conducta por parte de él, de una conducta delictiva, sabiendo que perfectamente podía utilizar los otros dos documentos brasileños. Ronaldinho y su hermano están en prisión preventiva hasta por 6 meses, mientras se procede la investigación y se determinan los cargos y la sentencia. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.